Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como dice Miguel en su presentación. Muchas gracias por estar aquí para esta estupenda conferencia que vamos a disfrutar en este momento de esta tarde a cargo de Herminia Romà, a quien tengo el placer de presentar. Como yo soy de Rodrigo, ¿no? ¿Alguien me conoce? ¿Levanta la mano? Ah, sí, hay alguien. Soy Isabel Aranda, la coordinadora del grupo de psicología y coaching que organiza este ciclo de conferencias, y como tal os quiero dar la bienvenida a esta conferencia, a este apasionante ciclo de conferencias en el que estamos trabajando precisamente de una manera monográfica el papel de similares psicólogos que son también coaches, que están ofreciendo su perspectiva sobre el coaching y su forma de entender cómo precisamente la psicología les ha ayudado o les facilita que ese coaching que hacen pues sea realmente un coaching importante. Os voy a presentar sin más a Herminia Romà. Es licenciada en psicología, diplomada en profesorado de educación general básica, socia fundadora y actual directora del Instituto Romà, directora y fundadora de la Escuela de Coaching Teleológico, codirectora del Máster en Coaching y Liderazgo Personal por la Universidad de Barcelona y muy reciente, justo de ayer, acreditada por el Colegio de Cataluña como psicóloga experta en coaching psicológico. Bienvenida. Yo he tenido un personal empeño en que Herminia nos visitara en nuestro colegio porque ella viene de Barcelona, porque tuve el placer hace 2 años de precisamente disfrutar de uno de sus talleres en un congreso que había en Barcelona. Para mí fue un extraordinario descubrimiento. Porque no se me oye. Os digo que para mí fue un extraordinario descubrimiento y fue una de las cosas que más me ilusionó de ese congreso. Su conocimiento, su presencia, su estar, su forma de entender el coaching y su forma de presentar el trabajo y su generosidad al transmitirnos su conocimiento me impactaron profundamente. Desde entonces soy una seguidora fiel de su blog y de todos los escritos y actividades que hace. Os recomiendo que la sigáis porque es una de esas personas a las que merece la pena seguir, sin duda alguna. Antes de pasarle el micrófono a ella, os digo, el hashtag de ella es Herminia Romà con H mayúscula, todo seguido para los tuiteros. Y el de psicólogo experto en coaching, para que se vea dentro de la actividad del grupo de actividades, pues es P mayúscula, S minúscula, E, C y guión bajo. Os animo a tuitearlo y que todo el mundo que vaya hasta el infinito y más allá, como decía, que todas las frases prodigiosas que seguro nos va a aportar esta tarde en línea. Con ella los dejo, que lo disfrutéis muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Es para mí un privilegio estar esta tarde con todos vosotros y con todas vosotras. Tal como os contaba Isabel, hace 2 años estuvo participando en uno de los talleres que hice sobre el tema de coaching de pareja, cómo trabajaba yo en coaching de pareja, y les ofrecí una de las herramientas que yo utilizo para trabajar en coaching. Conocí a Isabel como participante y asistente y bueno, el flechazo fue automático, ¿eh? Y bueno, pues me invitó a estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras esta tarde y muy ilusionada estoy aquí, ¿eh? Entonces, ¿de qué voy a hablaros? De coaching, lógicamente, y seguramente todo lo que os voy a decir ya lo sabéis, pero lo voy a ordenar de otra manera. ¿De acuerdo? Decimos en coaching siempre que una de nuestras funciones es ordenar. El cliente, cuando ha hecho un proceso, una sesión con nosotros, lo que siempre te transmite es: me siento más ordenado, he puesto orden. Algo que yo ya conocía y que sabía. Por suerte, nosotros no les hemos de dar nada que no sabían. Es una suerte, ya lo sabían ellos.
Lo que pasa es que con las preguntas, la metodología que utilizamos, lo que consiguen los clientes es ordenar aquel conocimiento sobre sí mismos que ya poseían. Por tanto, no esperéis que venga aquí a daros la sopa de ajo. No voy a inventar nada, pero voy a comentaros de qué manera nosotros trabajamos el tema del feedback, que es lo que nos ha traído esta tarde aquí. Todos sabemos que en cualquier proceso de coaching el contexto es muy importante. No entramos a matar, siempre generamos un contexto. Bien, pues en estos momentos voy a... Es que si no pienso solo, desacelera. ¿En qué contexto aparece los 10 formas, las 10 formas de feedback que os voy a comentar? Pues el contexto es la Universidad de Barcelona, el máster que nosotros realizamos, que este año era pues que estaba producida, nace de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. En este momento han pasado por este máster 200 alumnos en 7 años y en estos momentos pues no todos, porque aún no han presentado las tesis que han de presentar, pero ya hay unos 50 o 60 alumnos que están certificados por la Universidad de Barcelona como coach, con un título universitario, con el plan de Bolonia, con toda una serie de créditos, etc. Esto nace del departamento de personalidad y del departamento de sociales, es una mezcla de los dos departamentos. Por otro lado, pues sabéis que la universidad va a un ritmo y la empresa privada va a otro. Entonces yo represento a la empresa privada, el Instituto MAR, que aceleramos un poco la universidad para que las cosas vayan un poco más deprisa. Y por eso hace ya pues 7 años que estamos dando coaching universitario. Por otro lado, pues resulta que empezamos a desmarcarnos diríamos que el modelo de coaching, de intervención coaching, aún es relativamente nuevo y es natural que, como en cualquier modelo de intervención, vayan apareciendo escuelas. Entonces, pues hay unas escuelas que ya tienen un prestigio y una consolidación y será un momento en que irán apareciendo distintas formas, escuelas de coaching, unas perduran en el tiempo y otras no. Yo no sé si la nuestra perdurará o no, de momento es muy joven, tiene 7 años y veremos qué trayectoria tiene. Y es la escuela de coaching teleológico. Para situaros un poquito, tele, seguro que todos sabéis que proviene del griego y significa finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de coaching teleológico, estamos hablando de un coaching que siempre va a tener una finalidad. Y la finalidad no es, ahora imagínate que viene un cliente y dice, es que quiero encontrar trabajo y quiero hacer un proceso de coaching. Bueno, pues no somos una agencia de colocación, ni somos tampoco una ITT, ni nada de todo esto. El coaching es para hacer un proceso de cambio profundo y sostenido en el tiempo. Y por tanto, si tú me dices que es muy respetable, que quieres encontrar trabajo, me parece muy bien, pero esto va a estar dentro de un proyecto vital tuyo. Es decir, ¿para qué quieres encontrar este trabajo? Ya entendemos que es para sobrevivir como especie, pero además de sobrevivir, ¿qué más quieres? ¿Cómo entraría todo esto dentro de tu proyecto vital? Entonces, siempre hay una finalidad, un sentido que va más allá de lo material, que va mucho más allá de lo crematístico, de lo inmediato. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no respetemos la agenda del cliente, evidentemente que sí, pero lo vamos a poner en un contexto que tenga sentido en todo el ámbito de su vida. ¿De acuerdo? Bueno, dicho un poco este contexto,
vamos a entrar un poquito más en el contexto. Institut Gomà es la empresa privada que apoya y que sustenta también este máster. Esta Institut Gomà nace desde hace pues 25 años, va cambiando nombres, va cambiando cosas, pero como Institut Gomà nace en el 2001 y en Institut Gomà nos dedicamos a tres aspectos muy importantes: el conocimiento, pero interno, y en este caso tenemos todo el área de psicoterapia, aprender, formación, es un campo importante, y el coaching, el liderazgo. ¿Y esto qué quiere decir? Que un cliente, una persona, entra a lo mejor en el instituto porque quiere aprender coaching, pero puede ser que en un momento necesite también otro tipo de formación o que necesite en un momento dado un proceso de psicoterapia. Es decir, las personas pueden entrar por una de estas vías, pero pueden acabar haciendo otras vías. Y lo que queremos con el logo es que tanto es a nivel individual, de pareja, de familia, de organización y social. El ámbito, cada vez somos más conscientes desde el coaching, que el coaching es multidisciplinar, y que las salidas profesionales son enormes. ¿Por qué? Porque la manera de intervenir desde el coaching es aplicable a muchos campos de intervención, a muchos campos de conocimiento, de relaciones, el deporte, la educación, el mundo pues de la pareja, de la familia, la salud. Estamos empezando a hacer proyectos muy interesantes en coaching de salud. Ahora vamos, precisamente ahora hemos aprobado ya el posgrado en coaching y familia, para intervenir en familias. Como os decía, coaching alto rendimiento, empresa, es decir, los campos donde intervenir como coach se van ampliando y se van reconociendo y aceptando. Bien, ahora hemos empezado una aventura que es Chile y hemos empezado la primera edición del máster en Santiago de Chile con 14 alumnos. Hemos llegado allí sin nada y para esta primera edición ya hemos conseguido 14 alumnos, estamos muy satisfechos. Y estamos ya en proyecto con Panamá también. Es decir, que la idea es poder extender el coaching teleológico, que tiene una base psicológica muy importante. Vamos, la base psicológica. Bien. Antes de iniciar esta conferencia, me gustaría que nos... que como buenos coach nos hiciéramos una pregunta, y es, antes de empezar a cuestionar qué maneras podemos tener de ofrecer coaching a nuestros clientes, ¿cuál es el coaching que ofrecéis vosotros? ¿Cuál es el feedback que ofrecéis vosotros? ¿Con vuestros hijos? ¿Con vuestros clientes? ¿A vuestros pacientes? ¿A vuestra pareja? ¿A vuestros compañeros de trabajo? ¿Qué feedback es el que acostumbráis a dar? ¿Cómo lo definiríais? ¿Lo pensáis? Más bien es sancionador. ¿Sancionador? Sí, yo creo que más bien. ¿Este abunda? ¿Qué más? ¿Qué otros feedbacks creéis que acostumbráis a dar? ¿Vamos a ir viendo? Muy centrado en la falta, ¿no? En lo que... Centrado en la falta. Sí. Y estamos hablando los coach, que figura que partimos del paradigma de la abundancia, no de la escasez. Imagínate cómo debe ser fuera. Si nosotros, que figura que nos estamos entrenando
para observar y tener un punto de vista que parte de la ganancia, ¿cómo puede ser, pues, años y siglos de adiestramiento, en dar feedbacks negativos, de falta, de escasez? Como profesionales del coaching, hemos de darnos cuenta que hay otros feedbacks que son mucho más poderosos. Ya ha guardado la memoria de la pausa. Parece que ahora ya estamos en pausa. Bien, esta es una frase que me gustaría que la reflexionarais. No es fácil comprender quiénes somos. Tenemos todos aquí, los que estamos aquí, experiencia de saber que comprendernos a nosotros mismos no es una tarea sencilla. ¿Lo tenemos presente cuando tenemos a nuestro cliente delante? ¿O queríamos que fuera muy acelerado? 5 sesiones, va. Cambiar. Para poder cambiar, ¿qué has de comprender? Sabemos que no es posible el cambio si antes no hemos aceptado dónde estamos. Aceptar quién somos y cómo estamos en el mundo no es una tarea sencilla. Muchas veces nos vamos a ver, y seguro que vosotros os habéis encontrado, que hay procesos que hemos de dedicar 1, 2 o 3 sesiones al tema de la aceptación. No hay cambio sin aceptación previa. Y esto conlleva, pues, un tiempo, un proceso. Bien, estamos en coaching teleológico. Y la pregunta crucial de un proceso de coaching teleológico es: ¿para qué? Hemos visto antes que era finalidad. ¿Para qué dar feedback? Y esto me gustaría que lo cuestionáis. ¿Para qué hemos de dar feedback? No por qué, sino ¿para qué? Bien, y ahora lo que os voy a comentar, probablemente ya lo sabéis todos, pero me gustaría ordenarlo un poquito. ¿Para qué vamos a dar y ofrecer este feedback a nuestro cliente? Primero, para garantizar que hemos entendido. Todos los que estamos aquí sabemos que la comunicación es muy complicada y que muchas veces presuponemos que hemos entendido a los demás. Por ejemplo, le decimos: bueno, ya lo harás, ¿eh? Y nos vamos tan contentos. Y al día siguiente: bueno, ¿ya lo hiciste? ¿Perdón? ¿No te damos que ya lo harías? ¿Pero cuándo? Somos poco precisos. Cuando nosotros estamos escuchando plenamente a nuestro cliente, no podemos partir de intuiciones ni: ya sé lo que me estás diciendo. A lo mejor el cliente está diciendo otra cosa. El feedback, ¿para qué lo utilizamos? Para garantizar que realmente hemos comprendido a nuestro cliente. Y hemos de ser humildes, porque puede ser que no lo hayamos entendido del todo. No es cuestión de ponernos allí un poco cazurrillos, de: perdona, pero tú dijiste. No. Se trata de: ¿he comprendido exactamente y plenamente lo que me querías decir? Para eso damos el feedback, para garantizar este entendimiento. Ser un espejo. Claro. ¿Cómo voy a reflejar? ¿Cómo puedo hacer esta función de espejo si no te doy feedback? ¿Os ha pasado alguna vez que cuando el cliente escucha lo que tú le dices, que él acaba de decir, lo oye por tu voz, dice: ¿esto es lo que he dicho? Esta función de espejo, si tú no das el feedback, ¿cómo vas a hacer esta función de espejo? Pues el feedback, su función es hacer de espejo. Generar confianza, abertura y credibilidad. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien realmente nos comprende? Nos vamos abriendo. Yo venía aquí con un cierto recelo, el director general me ha dicho que inicie un proceso de coaching, yo no sé ni para qué es.
empezamos el proceso, y desde esta comprensión y desde este realmente te estoy comprendiendo con el feedback, yo estoy viendo que puedo empezar a hablar, abrirme, generamos la confianza desde esta comprensión, desde que no hay juicio, de que solo te estoy devolviendo aquello que tú, que yo estoy escuchando. Desde esta comprensión generamos la abertura. ¿Por qué nuestros hijos no se abren? A ver, ¿por qué? ¿Cómo son nuestros feedbacks? Son de comprensión total, por eso se abren tanto. La gente, ¿cuándo se abre tu amiga? Cuando en lugar de darle consejos la escuchas y se nota comprendida por ti, ¿no? Por los clientes, igual. Centrar la conversación. Seguro que tenéis clientes que son detallistas y les gusta entrar en casuística, ¿sí? Y al cabo de un cuarto de hora, a ver, ¿dónde empezamos? ¿Dónde hemos acabado? ¿Dónde estamos? El feedback ayuda a centrar al cliente. El cliente a lo mejor ha estado 10 minutos hablando y contándotelo todo y tú le devuelves. Por tanto, lo que yo he entendido es que esto tal, tal, es importante para ti. Así nos centramos. El feedback tiene esta función, centrar al cliente en todo su discurso, porque todos sabemos que a medida que el cliente va hablando, va construyendo también. Y necesita expresar muchas cosas, que a veces se puede perder. El feedback permite al cliente volver a centrarse. Potenciar la toma de conciencia. Pues hay feedbacks que son poderosísimos. Cuando tú lo escuchas en boca de la persona que tienes delante, de tu coach, claro, claro. Y como aquí vamos a ver diferentes feedbacks, pues vamos a ver que esto va a ayudar a tomar conciencia de la persona. Ofrecer la oportunidad de clarificar, ampliar o corregir. ¿Cuántas veces seguro que os ha pasado que cuando tú das el feedback, el cliente dice, no era esto exactamente lo que te quería decir? Esto es muy bueno. Por tanto, ¿qué es lo que me querías decir? Esto es un elemento muy potenciador. El que el cliente, cuando lo escucha de nosotros, lo va ordenando, clarificando y no. No era esto exactamente lo que quería decir. Es que ahora cuando te lo escucho no es esto. Por tanto, cumple una función clarificadora de ampliar o, sí, es esto, pero quería añadir. Esto seguro que os ha pasado a todos. ¿Sí? Y por último, incrementar el impacto en el proceso de cambio. A mayor conciencia que tú tomas, a mayor comprensión que sientes por parte del profesional, más importante es el impacto en el proceso de cambio. La base de un proceso de coaching psicológico o de cualquier coaching es la conversación. Y conversar es un arte. Utilizamos muchas herramientas para que el cliente salga de su zona de confort y pueda entrar en una zona de aprendizaje. Muchas herramientas, juegos, actividades. Pero es a través de la conversación que el cliente va a poder integrar los paradigmas, la toma de conciencia. Es importante que conozcamos cómo mejorar la conversación. ¿Cómo recibimos los mensajes? Hay personas que son ciegas, sordas, y no les llega el mensaje. Seguro que en procesos de mentoring o de supervisión habéis visto compañeros que les están diciendo cosas y no lo escuchan. ¿Y cómo puede ser que no esté escuchando lo que le está diciendo el cliente? Seguro que todos los que estáis aquí, seguro que lo oís todo. Pero hay personas que les cuesta mucho oír ciertas cosas. Yo, por ejemplo, con los alumnos del máster,
una de las cosas que trabajamos, sobre todo el mentoring, es cuando, por ejemplo, un cliente dice necesito construir, ¿vale? Y, por poner un ejemplo, necesito construir desde la aceptación, ¿vale? Y el alumno devuelve todo lo que ha escuchado y esto no lo oye. Bueno, puede ser que una vez se te escape y otra vez, sí, sí, pero es importante porque quiero construir desde la aceptación. Y otra vez da otro feedback y no hay manera. Y resulta que lo ha dicho 4 veces, 5, y el coach no lo ha captado. ¿Qué es lo que suele pasar en estos casos? ¿Qué eso tiene que ver con el propio coach? Aquello que tú no puedes oír, probablemente no lo puedes oír por algún motivo tuyo. El resto lo está oyendo. ¿Qué está pasando aquí? Por eso es tan importante que los coaches nos trabajemos, y mucho. Porque hemos elegido, yo creo, dentro de la especialidad de psicología, algo que es muy sagrado, que es acompañar en procesos de cambio vital a otras personas. Hemos de estar muy bien formados, hemos de tomar conciencia de que hemos de hacer supervisión, hemos de hacer nuestros propios procesos para realmente, bien limpitos, asistir al proceso. Porque cuando llevamos nuestras humanidades a cuestas, las vamos sacando allí. Y muchas veces, donde tenemos limitaciones, estamos limitando a nuestros clientes. Esto, bueno, yo supongo que os lo han dicho por activa y por pasiva, pero yo también lo veo. Bien. Cuando hablamos de recibir un mensaje, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no solamente del contenido que nos está ofreciendo el cliente, sino que estamos hablando de la intención. Es decir, cualquier contenido tiene una intencionalidad. ¿Qué pasa? Que hay personas que son muy literales. ¿Verdad que te da rabia cuando tú dices, creo que no me has entendido? Sí, me acabas de decir esto, pero a ti te llega que no te han comprendido. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos comprendidos es porque el otro no solamente ha comprendido el contenido del mensaje, sino que además ha comprendido la intención. ¿Tenemos las orejas limpias para escuchar todo? Pues a veces parece que no. Nos cuesta escuchar más allá de lo que estamos oyendo. ¿Y esto qué significa? Hemos de entender lo que nos dicen. Claro, claro. Hemos de entender lo que nos dice, lo que nos dice, que lo que nos dice no es lo que querían decir. Esto es muy serio, ¿eh? Porque lo que te estoy diciendo, en el fondo, no es lo que te quiero decir. Te querría decir otra cosa, pero no sé si puedo. No sé si me atrevo. ¿Somos capaces de escuchar que quizás no es eso de lo que quiero hablar, pero no me atrevo a ir al sitio donde está lo que quiero hablar? Que estoy haciendo un poco el papelón, pero no por nada, sino porque tengo miedo. Porque no sé qué voy a encontrar allí. Porque no sé si tú me vas a juzgar. Porque no sé si me puedes ayudar. Porque es demasiado corto. Quizás no es esto lo que te quería decir. Es afinar mucho el oído para saberlo escuchar y entender lo que no nos están diciendo. Hay cosas que no nos están diciendo que son importantes, como por ejemplo sabemos que hay algo que nos va a ayudar y es, estamos hablando de esto. Mientras estamos hablando de esto, ¿de qué es de lo que no estamos hablando? ¿Os ha pasado alguna vez que estáis hablando con alguien de algo para no hablar de otra cosa? Pues los clientes también lo hacen. Hemos de estar atentos, ¿eh? Si algo, es como la ley de Murphy, si algo puede ir mal, seguro que irá mal.
pues si hay algo en esta conversación que se podría malinterpretar, seguro que se malinterpreta. Para eso tenemos el feedback, para protegernos, para evitar que haya malos entendidos. ¿Qué habilidades creéis que nos pueden ayudar a dar un buen feedback? ¿Qué habilidades? La presencia. ¿Qué significa o qué entendemos desde el coaching? Bueno, pues como vosotros, ¿qué entendemos por presencia? Estar presentes. Limpitos. Yo entro en el proceso y dejo mi ego fuera de la puerta. ¿Sí? Esto es difícil, ¿eh? Seguro que conocéis coach que van con el ego todo el rato. Pues tampoco, ¿eh? El ego fuera. Tú entras, presente, relajado y sobre todo conectado con el rol de coach. No entras a hacer otra cosa, entras a hacer un proceso de coaching. Y hay un rol que te determina. Conecta con este rol. Todos seguro que habéis experimentado una sesión que ha ido bien y otra que ha ido mal y que tiene que ver también con vuestra predisposición, con vuestra manera de entrar, si estabais ese día conectados, si no lo estabais. Es muy importante esta presencia. En segundo lugar, el reconocimiento. Reconocimiento del otro. ¿Cómo reconocemos al otro? Pues con una sonrisa, con un acercamiento, con... Te reconozco, estás aquí con la mirada, estás aquí, te reconozco, eres un ser humano que estás delante de mí, yo estoy delante de ti, estamos conversando, hay este reconocimiento, este acompañamiento real durante todo el proceso, durante toda la sesión. Interés genuino, es que me importas, de verdad me importas. Yo siempre digo a los alumnos del máster que si no les gusta la gente, se han equivocado de profesión. Pues hay gente que no le gusta. No les gusta la gente. Nos hemos de disfrutar estando con la gente. Nos ha de encantar, nos ha de importar la gente. ¿Y no nos importa? Nos tiene que importar toda la gente, tanto la buena como la mala. ¿Eh? Te digo que nos tiene que importar toda la gente, tanto la buena como la mala. Sí, claro. Y si no más faltaría. La gente nos ha de importar, claro que sí. Nos ha de gustar la gente. ¿Sí? Sí. Bien. Comprensión. Comprender. ¿Qué es más allá de entender? Tiene la carga empática. La comprensión tiene esta carga empática. Entiendo lo que me dices y la intención. ¿De acuerdo? Regulación emocional. Mira, yo, por ejemplo, esto es una de las cosas que trabajamos mucho en el máster, alumnos que tienen miedo de que en la sesión pueda haber un desbordamiento emocional por parte del cliente. Herminia, ¿qué hacemos si el cliente se nos pone a llorar en un momento dado? Claro, si tú no eres capaz de regular tus propias emociones y aprender que él es el cliente o ella es el cliente y tú estás aquí, si tú no sabes hacer ella su emoción, yo mi emoción, si tú no sabes regular y no puedes ayudar a regular la emoción de la persona, el feedback no vas a poder darlo. Es muy importante que aprendamos y tengamos regulación emocional. Estructura interna, priorizar y secuenciar. Seguro que conocéis coach que llevan un desorden en su cabeza, que no saben hacer un esquema ni saben sintetizar. Bueno, pues para dar un feedback en condiciones hemos de tener la mente muy bien amueblada, y hemos de saber hacer esquemas, hemos de priorizar, sintetizar. Si no, si yo estoy también allí perdido en las nebulosas o me cuesta sintetizar o sacar el jugo de lo que se está diciendo y me pierdo en las ramas, yo he de saber no perderme las ramas del cliente, he de ver todo el rato el núcleo, el tronco, si no, al final no puedo dar ningún feedback. Entonces, ¿qué hacen muchos aprendices? Tomar notas, para que no se les escape nada.
Claro, esto no es, porque entonces pierdes el contacto. Es importante que tú sepas escoger aquello que es el tronco de lo que te está contando el cliente. Y por último, pues esta capacidad de sintetizar y devolverle al cliente todo ese caos que te ha contado de una manera sintetizada y ordenada. Ay, mira, ahora como lo dices, ahora lo veo más claro. Lo ve más claro porque ha podido desahogarse, contarlo, se ha sentido comprendido, pero además porque podemos ordenar todo aquello que nos ha contado un poco a salto de matas, ¿no? Porque es esto y después lo otro y ahora me acuerdo del otro. Bueno, va, sinteticemos. ¿Dónde está el núcleo? Bien, pues estas serían habilidades que es importante que podamos desarrollar para poder dar buenos feedbacks. Iniciamos los feedbacks. ¿Qué tipo de frases nos pueden ayudar a iniciar el feedback? Quisiera comprobar que he entendido bien lo que ha dicho. Me ha parecido intuir que le preocupa. Quisiera revisar si los puntos más destacados son. Entiendo que su gran ilusión es. Noto que para usted es conflictivo. ¿De acuerdo? Hay una regla de oro. Nunca le decimos al cliente, es que me has dicho, nunca, nunca, nunca. Siempre es, yo a mi buen entender, y con las dos orejas que tengo, lo que he comprendido y entendido es esto. No es lo que tú me has dicho. Sabemos que la comunicación es muy complicada y que entendemos lo que podemos entender. Pero esto no significa que sea ni lo que el cliente ha dicho ni lo que quería decir. Es siempre desde esta humildad de he entendido, me ha parecido comprender, he intuido, pero quiero que lo confirmes. No tengo la verdad de la comprensión. Siempre nos aseguramos de que hemos comprendido, pero desde esta humildad de yo soy quien ha entendido esto, puede ser que no lo haya entendido correctamente. ¿De acuerdo? Hay veces que no lo hacemos de esta manera, sino que devolvemos exactamente lo que hemos escuchado y es al final que preguntamos, ¿no? Total, das todo el rollo, toda la explicación y al final dices, ¿le he comprendido correctamente? O ¿he captado la naturaleza de lo que quería decir? O ¿he sabido percibir lo importante? O ¿es este el objetivo que vamos a trabajar hoy? ¿He recogido correctamente los puntos esenciales? Bueno, cada uno tiene su propio estilo, ¿de acuerdo? En función de la temática, en función de lo que sea. Bien, es importante que, o al principio o al final del feedback, pidamos si realmente se ha comprendido. No demos por supuesto nada, porque pues, después de muchos años de hacer supervisiones y mentorings, cuando ves el proceso, ¿por qué se ha desviado? Es porque se ha dado, por supuesto, que se había comprendido algo que no se había comprendido. Bien, por fin, ya vamos a llegar a los 10 feedbacks. Pero el contexto es importante y sabemos que en cualquier sesión de coaching, cuando hemos creado un buen contexto, el proceso va mucho más rápido después. Bien, hecho todo este contexto, vamos a ver cuáles son los 10 feedbacks. Cuando los veáis, para eso he venido, pues ya los conocía. Pero vamos a ordenarlos un poquito, ¿de acuerdo? Bien, el primer feedback, que es el más básico, que es el que acostumbran a dar todos los alumnos cuando empiezan a estudiar coaching, que es el que saben dar mejor, bueno, también hay mejores y mejores, es el cognitivo, ¿de acuerdo? Es el feedback cognitivo donde tú, de alguna manera, recoges el contenido sin más de lo que te está diciendo el cliente, ¿de acuerdo? Este nos manejamos todos bastante bien, dentro de lo que cabe, salvando aquello que os he comentado, que a veces el cliente está diciendo algo importante y como tiene y me resuena, ni lo escucho. Pero el cliente siempre está listo que cuando el coach no lo ha entendido, lo vuelve a decir. Y los clientes acostumbran a ser muy buenas personas, no te lo tienen en cuenta y te lo dicen en la segunda sesión y en la tercera. Hasta que llega un momento que se te abre la luz. ¡Ah! Esto lo vemos en procesos de supervisión. Que a veces viene el alumno, y dices, supervisamos la primera sesión, y dices, claro, veo que el alumno no. Y a lo mejor está porque ya está por la tercera sesión.
Digo, entonces esto es lo que te... Oye, Herminia, esto ha salido en la tercera. No, es que ha salido en la primera. Pero tú no estabas preparado, no estás entrenado para haberlo oído. No hacía falta llegar a la tercera. Pero el cliente, como quiere hablar de aquello, y es importante, te lo va a ir diciendo. Claro, cuando más profesionales somos y más horas de vuelo tenemos, más fácil, ¿eh? Y antes captamos todo esto. Pero es importante que sepamos escucharlo. Te digo, si no nos preocupéis, al final te lo acaban diciendo otra vez y otra, hasta que al final, hasta el coach más sordo, lo acaba escuchando. Feedback cognitivo es recoger toda la comunicación verbal, sintetizada, ordenada, que nos ha dado y ofrecido el cliente. Feedback físico. Bien, todos sabemos que hay clientes muy expresivos y con el cuerpo te están enviando muchos mensajes. ¿Somos capaces de recoger? Por ejemplo, ¿cómo está respirando tu cliente en ese momento? Recuerdo una vez en una supervisión en un mentor que me tuve que levantar porque el pobre estudiante que estaba allí de prácticas no se dio cuenta que con la pregunta y cómo iba el proceso, llegó un momento en que la cliente no estaba respirando. Se había quedado como... Yo desde atrás, que la tenía de espaldas a la cliente, me di cuenta que no estaba respirando. Me levanté corriendo para atender a la cliente, porque es que realmente no estaba respirando. Es decir, no es solamente los gestos, la mirada, es que incluso la respiración es muy importante que la tengamos en cuenta. Cuando tú llegas a una toma de conciencia, tu respiración cambia. Hemos de estar también muy atentos a cómo está respirando nuestro cliente. Si está respirando desde la zona abdominal, si está solo respirando desde la parte torácica, todo esto nos da mucha información. Bien, pues hay este feedback físico. Me ha parecido notar que cuando hablábamos, he observado que cuando hablábamos de esto, tu respiración ha cambiado. ¿Esto es importante para ti? ¿Te dice algo? He notado que en el momento en que hablábamos de este tema has cruzado los brazos. ¿Esto te dice algo a ti? ¿Es significativo? Pues es importante que estemos presentes. Ya os digo que todo esto ya lo sabéis, lo que pasa es que lo estamos ordenando un poco. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros en las sesiones de mentoring, una de las cosas que devolvemos a los estudiantes es si son capaces, y hemos percibido que son capaces de dar todos estos feedbacks. Porque hay personas que se mueven solo en lo cognitivo. Pero si tú tienes un cliente que es kinestésico, ¿qué pasa? ¿Los feedbacks cognitivos van a ser tan potentes como a lo mejor los físicos? Es importante que aprendamos a reconocer todas las señales, todos los mensajes, todo lo que nos está enviando el cliente. Por tanto, el feedback físico es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo no? El emocional. A ver, ¿qué emoción es la que notas que está subyaciendo? Porque no te ha dicho el cliente estoy triste. Ah, la emoción debe ser la tristeza. No. El cliente no te ha hablado de emociones, pero al escucharle, tú notas este sustrato emocional. Y es importante que lo devuelvas. Me parece que cuando estás comentando esto, noto un tono de tristeza, me llega pues bastante rabia. Es importante que podamos devolverle también todo ese sustrato emocional. Claro, cuando el cliente te lo dice de manera cognitiva, estoy muy triste, claro, tú en el feedback cognitivo se lo devuelves. Estás muy triste, porque te lo acabo de decir, este no sería un feedback emocional, estaría dentro del cognitivo. Es cuando tú te llega todo este sustrato emocional y se lo devuelves, se lo retornas al cliente para ver qué hace con eso, para qué le sirve. ¿Te está sirviendo de algo? ¿Estás tomando conciencia de lo que está pasando cuando hablas de esto? Bien. ¿Cómo devolvemos sobre todo este sustrato, este feedback emocional? Pues las frases normalmente se componen de tres. Tentativa,
me parece, estoy sintiendo, intuyo, el sentimiento, que estás enojado, y finalmente el contexto, por no saberlo, por no haberlo hecho, por lo que es importante cuando devolvemos el feedback emocional, que tengamos en cuenta tentativa, el sentimiento que queremos devolver, que hemos captado, y ponerlo en un contexto. No tiene la misma fuerza que yo te devuelva "noto que estás triste" que "noto que estás triste cuando hablas de esto", porque le ayuda a centrar mucho más al cliente. Buenas tardes. Bien. Cuarto feedback. Estaríamos hablando del feedback de fondo. El feedback de fondo es cuando tú captas el valor crucial en lo que te está diciendo el cliente, pero a lo mejor no te lo está verbalizando. Por ejemplo, cuando te habla de ciertas cosas, te está llegando que esta persona, para ella, la responsabilidad es muy importante. Y es un valor que determina. Noto, me llega, entiendo que para ti la responsabilidad es un valor muy importante. ¿Cómo lo sabes? Porque lo estás diciendo, sin decírmelo. Noto, o me llega, o entiendo que la fidelidad, la lealtad son muy importantes para ti. Sí, es así. El feedback de fondo nos va a ayudar para la toma de decisiones. Conocer los valores éticos de nuestros clientes será fundamental. Y es importante que lo devolvamos. Yo me acuerdo las primeras veces que hablábamos del feedback de fondo, que muchos psicólogos decían: ay, es verdad que en psicología no estamos tan acostumbrados a veces a hablar de valores. Hablamos más quizás de cognitivo, de emocional, pero de valores, claro, es que ¿cómo va a tomar el cliente decisiones correctas si no es desde sus valores éticos? Pues en este acompañamiento que hacemos, le hacemos tomar conciencia de esos valores que están rigiendo y que son importantes. Vamos a hablar del feedback integrativo. El feedback integrativo es cuando damos en el mismo feedback varios feedbacks. Es decir, que de una manera integrada y en un solo párrafo o frase, tú compartes pues una parte cognitiva, una parte emocional, o una de fondo, o una física. Es cuando decimos que hemos integrado dos o más feedbacks cuando hay más de uno. Si no, cada uno tiene su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, este es muy importante porque tiene sus momentos. Es decir, ¿en cualquier momento damos un feedback integrativo? No. ¿Cuándo damos un feedback integrativo? Por ejemplo, imaginaros, nosotros en el coaching teleológico dividimos una conversación en 6 fases, ¿vale? Cuando hemos acabado la primera fase, devolvemos siempre un feedback integrativo, ¿de acuerdo? Cuando hemos acabado la segunda fase, otro feedback integrativo, y así en cada una de las fases. Es importante porque entonces el cliente, primero, centramos mucho más el proceso y centramos mucho más al propio cliente. Antes, al finalizar un tema parcial. Ahora imagínate que el cliente te ha querido poner antecedentes, te ha querido contar algo. Antes de pasar al siguiente tema, también es interesante ofrecer un feedback integrativo. Antes de pasar al siguiente, vale, pues esto, o sea, hemos acabado, el objetivo importante era este. Vamos a ver, hablando de todo esto, esto es lo que yo te devuelvo. Pasamos al siguiente paso. Después de varias preguntas encadenadas, supongo que tenéis la experiencia de que el cliente saca un tema y van viniendo como una serie de preguntas encadenadas que no devuelves ningún feedback en rato. Es, saca la pregunta, saca el tema y cuándo, cómo, qué, tal, y haces todo un seguido de preguntas que no tiene ningún sentido devolver el feedback en cada una de ellas. Ah, me has dicho que esto a las 6, no tiene ningún sentido. Es decir, hay toda una serie de preguntas encadenadas y al final
recoges toda la información y la devuelves, ¿eh? Integrando los aspectos o de valores, o emocionales, o cognitivos o físicos. Después de una respuesta especialmente larga, cuando, sobre todo al inicio, cuando estamos centrando el tema, bueno, yo de lo que querría hablar es que cuentan todo, pues claro, lo cuentan todo para que tú te enteres, y puede ser pues que estén 10 minutos hablando y contando, pues de ahí hacemos un integrativo también. Bien, feedback motivacional o de refuerzo. Este es un clásico. Pues este, por ejemplo, cuando los alumnos están en prácticas, te das cuenta que es uno que les cuesta. Felicitar al cliente, pero no 40, las veces que haga falta. Con sentido, claro. Decimos que somos fans de nuestros clientes. Pues este fan se ha de notar, pero ha de ser en temas concretos. No te paso el cepillo, sino... Ostras, te felicito por la toma de conciencia que acabas de hacer. Te felicito porque esto que te costaba tanto ya has empezado a hacerlo. Te felicito. El proceso ha sido complicado, pero has llegado a una buena conclusión. Y vemos que aquellos procesos donde el coach sabe aplicar feedbacks de motivacionales o de refuerzo tienen un avance mucho mayor. ¿Qué pasa? Que no se trata de cambiar la conducta y decir, ah, no, pues mira, Herminia o tal me ha dicho que a partir de ahora mucha felicitación. No, porque esto tiene que nacer del alma. ¿Qué pasa? Volvemos al tema de trabajarnos cosas pendientes. Cuando tú en tu casa no te han felicitado mucho, cuando tú no estás acostumbrado a recibir feedbacks de felicitación, te olvidas. Suerte que tenemos las grabaciones. A nosotros, por ejemplo, en el máster, los alumnos graban todas las sesiones y las transcriben y aprenden un montón. Claro, cuando tú has transcrito toda la sesión y ves que no hay una felicitación, algo anda mal por casa. Pero no como coach, sino en tu casa. ¿Qué está pasando? Que no eres capaz de reconocer. Y aquí voy a hacer una alusión. Hay un invitado de honor, que es Guillermo. Guillermo me parece que no es ni psicólogo ni coach. Es un infiltrado, os cuento. Resulta que tengo un excelente amigo en Barcelona que le comunicó a un excelente amigo y en Herminia, por favor, ves a escucharla. Y el pobre está aquí aguantando como un señor, es todo el rollo de los coachings. Bien, pues este amigo en común, que es una gran persona, un líder nato, tiene una frase que quiero compartir con vosotros, que a mí me parece maravillosa, y es, píllalos haciéndolo bien. Y él no habla como coach, lo que pasa es que es un coach nato, ¿no? Es una persona una gran persona de la que he aprendido mucho. Y esto lo tengo muy presente. Píllalos haciéndolo bien. Pero no esperéis a tener un cliente de coaching. Practicarlo con vuestros hijos, con vuestra pareja, con vuestros padres, con vuestros compañeros de trabajo. Píllalos haciéndolo bien. Y cuando lleguéis a un proceso de coaching, de manera natural saldrá. No será falso, no será impostado. Pero también pillaros a vosotros haciéndolo bien. ¿Sí? Porque si vosotros siempre estáis en falta, vuestros clientes también vais a encontrarlos siempre en falta. Feedback evolutivo. Bien. En todo el proceso de coaching hay una evolución. Claro. Hay evoluciones dentro de la propia sesión. Y hay evoluciones a lo largo del proceso. Nosotros una manera que tenemos de devolver estos feedbacks de evolución es a través de los mappings. Nosotros trabajamos con mappings que ejecuta cada coach de cada sesión
Y claro, de todo el proceso tiene un conjunto de mappings. Alguno es el mismo mapping que se va transformando, otros son mappings distintos en función de lo que ha traído el cliente, y lo que vamos viendo es que hay una evolución. De vez en cuando párate y permite que tu cliente tome conciencia de la evolución que está haciendo. Hay el clásico del 0 al 10, ¿cuál sería tu grado de satisfacción en este cambio? Este es un clásico, ¿no? Bueno, pues que lo vamos haciendo. Sería un feedback de evolución si nosotros lo devolvemos como evolución. Es decir, te das cuenta, cuando empezaste el proceso, tu grado de satisfacción con esta competencia era del 7. Y después de 2-3 sesiones, tu grado de satisfacción es un 8. ¿De acuerdo? Pues entonces estaríamos dando un feedback de evolución, evolutivo, ¿de acuerdo? De este cambio que se está dando. Por ejemplo, imagínate que ha entrado el cliente con un caos y va ordenando todo. Pues en un momento dado le hacemos tomar conciencia de este cambio que se ha producido. ¿Has visto tu evolución a lo largo de la sesión? Empezaste de esta manera y mira dónde estás, ¿de acuerdo? Estos son unos feedbacks muy interesantes, ¿eh? Porque es importante que el cliente se haga consciente de que es él el que está haciendo el proceso, ¿no? Su evolución es suya. Ya vamos acabando, ¿eh? Vamos por el 8. Feedback metafórico. Bien. Una cosa es que nosotros recojamos y aprovechemos las metáforas que el cliente nos ofrece. Y otra es que nosotros, en lugar de darle un feedback ni evolutivo, ni físico, ni cognitivo, sino, mira, ¿sabes qué? Ahora escuchándote, me he acordado de este cuento. Y compartes el cuento, compartes la frase, compartes un refrán, compartes una historieta, compartes un dibujo. Ahora mira, contándome todo esto, ¿sabes qué estoy viendo? Un caracol. ¿Qué te dice a ti? Pues sí. Llevo una casa a cuestas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿De acuerdo? Entonces, es una manera muy interesante de dar un feedback. En lugar de soltar todo el rollo, devuélvele un cuento, devuélvele una historia, devuélvele una frase, una cita. Yo, por ejemplo, esta cita de mi amigo Jaime García, tiene nombre, Jaime García, cuando digo, píllalos haciéndolo bien, no tengo que decir nada más. O sea, ¿me estás hablando de pillarlos haciéndolo bien? ¡Eso, eso! Pues a veces un eslogan, este tipo de historias como más metafóricas, concretas, la recuerda mucho más la persona que a lo mejor otro tipo de cita. Pues por eso es muy interesante, yo siempre digo a los alumnos, leed muchos cuentos, muchos, y tened muchas metáforas y muchos dibujos que puedan ser útiles como metáforas para que reflexione el cliente, para poderlo devolver. Y una imagen vale más que mil palabras. Cuando tú le devuelves esta imagen, por ejemplo, al cliente con lo que te estaba diciendo y ve aquello, es que no me ha comprendido, es eso de lo que yo estoy hablando. Tiene una fuerza muy grande este feedback. Este es el clásico iceberg. Cualquier coach de bien ha utilizado el iceberg alguna vez en su vida. ¿Por qué? Porque a nivel de carga emocional es una metáfora riquísima. Porque hay tantas cosas. Esta mañana, por ejemplo, con una cliente hemos utilizado esta metáfora. ¿De acuerdo? Y ha sido muy interesante, porque la metáfora sirve para cada uno ver lo que quiere ver y lo que necesita ver. Cada uno, seguro, si ahora os preguntara qué es para vosotros, cada uno me dirá lo que sea, pues cuando le digo a la cliente que he visto, dice vértigo. Esto lo que veo es vértigo. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema del que estamos hablando? Pues algo, a sacar. Porque desde la metáfora, yo estaba viendo lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces yo le devuelvo esto, pero no era la intención mía.
me ha sonado a esto, pero para la cliente ha sido lo que ha necesitado, y a partir de aquí es donde trabajas. ¿Qué habéis visto vosotros? ¿Alguien querría compartirlo? ¿Qué habéis visto? Pues que solo se ve una pequeña parte de lo que en realidad son. Por ejemplo, muchas gracias. Otra persona, ¿qué ha visto? La primavera. Por eso la riqueza de la metáfora. Es muy interesante todo el tema metafórico. Bien, vamos al feedback de desarrollo. Bien, hay muchos procesos de coaching, sobre todo los personales, donde muchas veces no estás trabajando una competencia, por ejemplo, directiva. Estás trabajando tu propio liderazgo de tu vida. Pero no siempre es así. A veces tenemos personas del mundo de la empresa que el encargo es el desarrollo de una competencia. Bien, entonces el tipo de feedback que damos es un poco distinto, porque es en función de lo que están haciendo. No tanto de lo que son, sino también de cómo hacen lo que hacen. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me pasa que estoy haciendo un coaching con un directivo y en algún momento decidimos que yo voy a estar como observadora en una sesión que hace con su equipo. Claro, cuando yo llego a la sesión con él, privada, ¿qué es lo que le devuelvo? Un feedback de desarrollo de aquellas observaciones en su manera de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Vale, pues este normalmente en temas personales se da, sobre todo cuando es de una relación con alguien, ¿eh? Porque está construyendo una relación con alguien. Pero la mayoría de veces este feedback de desarrollo lo damos más en temas competenciales. Por ejemplo, lo damos en temas de coaching personal cuando viene un cliente que lo que quiere desarrollar es su asertividad. Como la asertividad tiene que ver con el hacer, en estos casos damos más feedback de desarrollo. Esto es cuando la persona se comporta así, para que quiere tengas que... Sí, sobre todo con directivos, a nivel personal no. Por eso no es tan frecuente darlo, porque lo trabajamos más desde la pregunta, no tanto desde el feedback, porque yo no he podido observar a esta persona. Solo es cuando, por ejemplo, aquello que estamos trabajando se da en la propia sesión. Entonces sí que puedo devolver un feedback de desarrollo, porque es algo que estamos trabajando y se da allí mismo. Por ejemplo, imagínate una persona, un caso que ahora, un proceso que estoy llevando, de una persona que el problema que tiene de comunicación es porque siempre tiene la razón. En algún momento durante la sesión será esto. Entonces doy un feedback de desarrollo. Muy bien, he observado esto. ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera esto te puede ayudar para el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y es más esta observación del hacer. ¿De acuerdo? Una cosa, si tú no estuvieses presente, ¿cómo que habría algún mentoring o alguna persona de apoyo? ¿Cómo lo harías para poder desarrollar esa... A ver, alguien tiene que haber. O a lo mejor puede ser una grabación, es que depende. En cada caso buscamos la manera más adecuada, ¿no? Yo prefiero ir a alguna sesión donde él esté interactuando con el equipo. Entonces se le pide permiso al equipo, se explica, porque además esto ha de ser muy transparente, porque si el directivo está trabajando en un proceso de coaching, es importante que lo sepa todo el equipo. Es que si no, no tiene la fuerza que... Entonces, a ver, obviamente el directivo es el que tiene la libertad de hacerlo o no. Yo creo que vale la pena sugerirlo de que es importante. Entonces, hay directivos que no quieren, o que no pueden, o que no es factible. Entonces, pues bueno, con lo que hacemos podemos, con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero en una situación ideal, si es posible, el tú observar, vas tomando tus notas, pero nunca en público con su equipo. Esto yo lo hago siempre en el despacho cuando hacemos el proceso. Es decir, a ver, el prestigio es muy importante. Entonces, esto es que además es su aprendizaje, no es de nadie más, es el suyo, ¿no?
y por tanto esto de decir que antes de evolución que es de desarrollo se ha necesitado. Yo es mi manera de trabajar. A ver, yo respeto las maneras que cada uno tenga de trabajar, es mi manera de trabajar. Yo solo puedo hablar de cómo trabajo yo. Entonces yo creo que podemos aprender de cada uno cómo trabaja y cada uno por su personalidad, por su target, por todo, pues va a elegir y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Aprendes esto? ¿De verdad aprendes otro? No creo que haya una verdad, una manera de intervenir única, ¿no? Yo aquí solo vengo pues a compartir lo que hacemos nosotros, ¿no? Y si a alguien le sirve algo, pues que se lo diga. Bien, vamos ya al último feedback, que es el feedback global. Bien, en la última fase de nuestras conversaciones hay una síntesis, ¿de acuerdo? En esta síntesis le damos un feedback global de toda la sesión, ¿vale? De la evolución de la sesión, de la carga emocional, si ha habido cambios, ¿eh? Desde esta inseguridad a esta seguridad que tienes ahora, ¿eh? Hay un feedback evolutivo, pero de todo. De la parte cognitiva, de la parte emocional, de la parte incluso física, de los valores que se han estado moviendo, pero también devolvemos más cosas. Como por ejemplo, es importante que podamos completar el objetivo para la próxima sesión. Entonces, por tanto, el objetivo que vamos a trabajar la próxima sesión, ¿cuál es? Independientemente del tema que traiga el cliente ese día, pero hay un objetivo para cubrir las etapas que nos hemos propuesto en el proceso. Pues el objetivo que hemos quedado, el plan de acción que ha decidido para ver que lo hemos entendido correctamente, que no hay ninguna fisura en el plan de acción. Y por tanto, este sería el sumatorio de los 10 feedbacks. Repasamos el cognitivo, el físico, el emocional, el de fondo, el integrativo, el motivacional, el evolutivo, el metafórico, el de desarrollo y el global, de momento. No sé, igual vengo dentro de 3 años y os cuento alguno más o alguno lo hemos eliminado, no lo sé, porque esto está en fase de construcción. Entonces, hoy por hoy, trabajamos con estos 10 citas y estaré encantada de oír vuestras aportaciones y si es necesario añadir alguno más, veremos cómo lo encajamos. Entonces, yo solo quería daros las gracias por haber estado sin dormiros, que sé que a estas horas todos estamos cansados, y siendo tan amables de escuchar todo esto.